informar a la población que la Comisión de Primera Respuesta del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental para el día de hoy se tiene a nivel departamental dos emergencias por incendios forestales. Tenemos una en el municipio de Puerto Suárez, dentro del Área Protegida Nacional Otuqui, la cual, gracias a la oportuna respuesta de nuestra unidad de bomberos desconcentrados que han trabajado en forma conjunta con guardaparques del área, se ha logrado controlar y liquidar. Hoy día se encuentran en monitoreo de esa emergencia para evitar que la misma se reactiva. Tenemos otra emergencia que ha sido detectada por nuestro sistema de alerta temprana de incendios forestales en el municipio de Cabeza. Como gobernación hemos alertado al municipio de este incendio forestal que se encuentra en Serranía, los cuales han indicado que la zona es de difícil acceso y están monitoreando este incendio. Para el día de hoy, nuestro sistema de alerta temprana de incendios forestales para las primeras horas de la mañana ha detectado 321 focos de calor. Estos focos de calor se encuentran en los municipios de San Ignacio, Concepción y San José. Son los municipios que registran mayor concentración de focos de calor. Nuestras brigadas de bomberos forestales de la gobernación están en apronte para que a solicitud no solo del municipio de Cabeza, sino de otros municipios que registren incendios forestales, podamos recurrir al auxilio y dar respuesta inmediata y oportuna a las emergencias por incendios forestales que tenga el departamento.